Listo. Bienvenidos a todos acá en este Zoom. Acá vamos a hablar acerca de los tips para que puedan generar más ventas, más comisiones al momento de hacer crashing. Estamos hablando acá que primero que todo tienen que ser buenos creativos. Los creativos son las imágenes o los videos que ustedes utilizan para llamar la atención de esa audiencia para que entren a su proceso y entren a sus embudos. Respecto a los creativos, hay varios tips. Primero, que utilicen sus propios creativos. La gran mayoría de afiliados cogen los creativos que entregan el productor. ¿Sí? ¿Por qué? Por facilidad, por no hacer la tarea, ¿sí? Porque se los entreguen y listo. Eso está bien, pero lo mejor es que ustedes construyan sus propios creativos. Por acá les estaba diciendo que hay varias opciones para que construyan sus creativos, tanto para imágenes o como para videos. Una es que ustedes generen el contenido en la mitad, texto arriba, texto abajo. Otra es que generen el contenido tanto a la izquierda como a la derecha, texto a los lados. Si Y tiene, otra ya, es que ya te generen mandaste. contenido. ¿Ibas a decir algo, Fabián? Sí, ya, ya lo tenés hecho ya. Listo. Otra es que generen el contenido tipo cuadrado que pueden mezclar acá, por ejemplo. Contenido así, espérame. Listo. Pueden generar Dale, contenido por dame un acá, momento. contenido por acá y texto a los lados, ¿vale? Texto arriba, texto abajo. Que ustedes vayan jugando con esto, ¿listo? ¿Qué otra manera pueden manejar? Pueden manejar un creativo donde se genere el contenido en toda la mitad. Acá está el contenido. Y de pronto por acá arriba generen texto tipo un periódico. ¿Sí? Si han visto que en los periódicos se distribuye así. Entonces, esta es la manera como ustedes van a impactar a la audiencia y necesitan ser muy creativos. ¿Listo? Como recomendaciones, según mis campañas, funcionan mal los videos. ¿Vale? Funcionan mal los videos. ¿Videos cómo los pueden hacer? Ustedes pueden hacer videos de unión de imágenes o pueden hacer videos de ustedes con voz off y buscan imágenes en varias herramientas. Vamos a buscar por acá. Yo tengo varias herramientas que ustedes pueden utilizar para descargar imágenes o videos. A ver, espérame por acá donde la tengo. A ver. Una sería videos gratis. Esta es una herramienta muy buena. Por acá les voy a dar otra herramienta para que cargue esta herramienta. A ver, espérame. Está como lentico de internet. Listo, esperemos a que cargue esta Pixabay. Listo, acá ustedes pueden buscar imágenes o videos gratis para descargar, así como cuando está la voz en off y solamente generan contenido. Típico como cuando dicen, tienes que levantarte todos los días a trotar y sale una persona así trotando. Y luego vas y desayunas, sale alguien desayunando. Sí, algo así ustedes lo pueden armar respecto al programa que ustedes vayan a vender. ¿Vale? Otro para videos, imágenes, por acá hay varios porque a mí sí se me olvidan esos nombres, entonces yo por acá los guardo. A ver, ¿cuál veo por acá? Este sirve para imágenes, pero mira, vamos a ver cuál es este. Sí, por acá sirven de pronto para iconitos, si quieren agregarlos. Y por acá hay otro que no me acuerdo cómo es que se llama. Si ustedes se acuerdan de alguno, me dan el nombre, porque a mí sí la memoria a veces me falla. Tanta información, mire. Videos para videos. Listo. Por acá son varias herramientas. Unas son gratuitas, otras son pagas. Ahí echen la revisadita y miran de pronto qué les puede servir. Otra cosa que funciona respecto a los videos es en un video. Ustedes se han fijado que en el video, por ejemplo, sale acá la personita hablando y debajito sale una rayita avanzando, una rayita como de tiempo, típico como cuando en TikTok, que abajo en el TikTok sale la rayita y ustedes la pueden adelantar y mover. Esa rayita, ustedes la pueden hacer por acá en esta herramienta. Esta es la herramienta, porque ahorita la vi, esta, subtítulos y rayitas la tengo acá. Se llama Capwing, creo que se pronuncia. Entonces, acá ustedes la pueden utilizar, se registran y todo, y lo hacen y eso es totalmente gratis. ¿Listo? Eso respecto a los creativos, para que ustedes puedan generar mayor atracción hacia las personas, interés, para que cliquen y entren a su proceso de venta. Recuerden que lo primero es revisar buenos creativos. Respecto a los creativos, ustedes van a tener CTRs altos. Acuérdense que la idea es tener CTRs altos y CPCs bajos. ¿Listo? CTRs altos es porcentaje de las personas que están cliqueando sus anuncios y CPC es el costo por clic a cómo le sale el anuncio. En CTR básicamente, ¿qué es lo que se hace? Dividir clics únicos divididos en alcance y multiplicado por 100. ¿Listo? Esos son los CTRs. Y los CPCs es básicamente el importe gastado
dividido en alcance, en clics, perdón, importe gastado divididos en clics. Ya eso es como sale clics, ¿vale? Clics únicos. Entonces, ese es el CPC. Clics, clics únicos. No me acuerdo cuál es el que sale, pero ahí en promedio es lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo con mi rayadera siempre esto lo desformo. Copiémoslo por acá y peguémoslo por acá. Perfecto. Entonces, íbamos en el tema de los creativos. Ya después con los creativos, la persona le va a dar clic al anuncio y una vez le dé clic al anuncio, esto se lo van a publicar Facebook, Google, donde ustedes lo vayan a publicar en su plataforma de generación de tráfico y luego vamos a recibir a las personas en una página de ventas, ¿vale? La persona va a llegar a una página de ventas. En la página de ventas es donde ustedes van a dar toda la información de lo que ustedes van a vender. En la página de ventas es el espacio ideal donde ustedes necesitan convencer al cliente. ¿Listo? Como les había comentado ya en anteriores situaciones, en esa página de ventas es donde realmente está su vendedor ahí y es el que se va a encargar de cerrar a la persona que llega y la toca, ¿vale? Les pregunto acá, envíenme el numerito 1, las personas que ya tengan página web, los que ya tengan su propio ecosistema, y el numerito 2, las personas que no lo tengan, que no han comprado, que no han definido ese tema, que ni saben de pronto cómo lo van a manejar. Entonces envíenme acá el numerito, por favor, el 1 para los que ya tengan y el 2 para los que no tengan, para ver cómo lo direccionamos de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora, a ver, por acá están votando. Laura dice que ya tiene, Fabián ya tiene. El resto, chicos, me confirman, por favor. Mientras voy a buscar acá algo rápidamente. Listo. Alba no tiene, perfecto. Por acá ya tiene, listo. Como recomendación, tienen que comprarse un hosting y un dominio. Hay muchísimas opciones en Internet, demasiadas opciones en Internet. Personalmente recomiendo una que es de Hostgator, que sale muy económica, como $30. Puedo buscar por acá un link que yo lo tengo con descuento. Oh, listo, sí, por acá está. Acá se los comparto por si les interesa. Varios la han comprado ahí, yo lo tengo ahí y me funciona perfectamente. Listo, ahora vámonos para ¿dónde íbamos? Por acá. Listo, el tema de lo de la página web. En la página web, ustedes tienen que manejar muchísimo contenido que van a distribuir ahí, pero ojo, todo lleva un orden. Tienen que hablar primero tienen que tener claro a quién van a dirigir el mensaje, ¿sí? Acuérdense en lo que hemos hablado, de que lo primero es que ustedes tienen que conocer el cliente para saber cómo van a llegar a ellos, ¿vale? Acá estamos hablando de tips y secretos para que ustedes puedan vender más respecto a Crashy. Tienen que tener presente el gatillo mental de urgencia, donde van a decir comenzamos mañana, última oportunidad, última manera para que se puedan inscribir, quedan pocos cupos. También hablen el tema del precio, lo tachan, importante eso. Les recomiendo que hablen de que te ahorrarás. No es que vale, por ejemplo, $50 y hoy $25, ya. Entonces, no, pueden escribir por debajito, te vas a ahorrar $25, ¿vale? Mentalmente, la persona indirectamente se va a ahorrar eso, ¿sí? Entonces ahí lo pueden colocar y eso funciona súper bien. ¿Qué otra cosa le hablo por acá? Es importante que dejen claro que la persona se lleva un certificado de finalización del programa, que tengan testimonios, preguntas frecuentes, la garantía. La garantía normalmente los afiliados que ponen el sellito de que 15 días de garantía y ya. No, eso es un módulo completo de garantía. Tienen que hablar en qué consiste la garantía, cómo es para que les dé tranquilidad, de que si ellos inician y no les gusta el programa o no cumplen las expectativas, pueden pedir la devolución del dinero sin ningún problema. Y eso lo aclaran ahí. ¿Listo? En los encabezados van manejando buenas imágenes para que llamen la atención. Si ustedes pueden generar los mockups, los pueden hacer también. Hay unas páginas para hacer mockups. Por acá las tenía. A ver, ¿dónde es que está? Crear mockups. Se llama startmockups.com. Venga, se las comparto por acá. Esta es la página para hacer mockups totalmente gratis. Creo que es durante una semana gratis. No me acuerdo. Hace poquito hice unos mockups ahí. Pues la verdad quedan como básicos, pero interesantes. Quedan chéveres. Por si ustedes los quieren manejar, ahí les pasé el link. En el mockup simplemente ustedes hacen un diseñito en Canva, ahí les dan las medidas, luego lo pegan y queda perfecto, ¿vale? ¿Qué otra cosa? El tema de los colores, manejen los mismos colores en la página, búsquense en paletas de colores, qué colores combinan. Por acá hay una herramienta de paletas de colores
Vamos a ver si la encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame a ver dónde está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, la encuentro. ¿Dónde es que estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, carajo. Círculo cromático. Por acá está. Círculo cromático. Mira. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un color, si ustedes tienen un color, ustedes colocan el color que van a utilizar. Digamos, ustedes van a vender un producto para mujeres. Entonces, van a utilizar este rosadito, este de acá, este fucsia, lila, no sé qué color es este. Entonces, acá le muestran esta herramienta, la paleta de colores que ustedes pueden mezclar, ¿sí? Entonces, este tema es muy interesante para la psicología del color y así todo va a tener como cierta concordancia, ¿vale? Y así coordina más. Si ustedes ya tienen sus propios colores, por ejemplo, busquemos un color por internet, entremos acá a Google, google.com y entremos por acá, no sé, camisa, busquemos una camisa y digamos este color. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, es que este color ya hice el logo y este es el que vamos a manejar, les recomiendo por acá esta herramienta. Esta herramienta se llama Color Pick Dropper. Esta herramienta ustedes la buscan, es una extensión. Es una extensión, ustedes la buscan acá. Extensión Color. ¿Cómo es que se llama? Oh, Dios. Color Pick. Color Pick. Vamos a ver si por ahí me sale. Extensión. Esta es la extensión. La instalan, yo acá la tengo ya instalada. Esta la instalan. ¿Y para qué sirve? Para esto. Entonces, ustedes ya tienen, por ejemplo, el logo con esto. Entonces, ustedes dicen, no, yo quiero ese mismo color. Entonces, ustedes acá entran a la extensión, seleccionan la cosita esta y acá se paran. Miren, entonces, el color es este. 3, F39, F56. Lo copian, se van acá y acá lo van a pegar. Y lo pegan. Listo. Entonces, este es el color. ¿Sí? Y acá nos muestra con qué combina ese color. ¿Vale? Automáticamente acá lo mezcla y le dice, mire, ustedes pueden hacer estas mezclas de colores, estas combinaciones de colores y les quedan súper bien. Interesante esa herramienta, ¿no? Es muy buena porque a veces uno se pone a combinar colores y eso queda inmundo y no coordina nada. Entonces, y está desarrollada por Adobe. ¿Sí? Según lo que veo acá. No sé qué tan cierto sea. Pero bueno, en fin, ahí les queda para que investiguen. Ahora, estamos Pregunta. hablando respecto a el tema de las páginas, la información que van a colocar en las páginas para que puedan tener mejores ventas, mejores comisiones. Los diseños, importante también el tema de los videos. Ustedes conectan un buen video, lo pueden hacer hablando del programa. Otro tip que ha funcionado, si fuese azul, ¿cómo sería? Ya te muestro, Andrés. Otro tip que ha funcionado es que en los videos de la presentación del programa, a veces las personas simplemente hablan del video y ya, ¿vale? O sea, perdón, hablan del contenido del programa y ya. ¿Qué ustedes tienen que aprovechar en el video? Vender. El video también puede vender. Entonces ustedes se pueden hacer un video donde hablan más beneficios, lo construyen, dicen que el programa vale hoy, no sé, de $800 y que decidió durante este mes dar un descuento donde queda en $300, pero solamente por las últimas 24 horas queda en $25, un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes eso mismo lo ponen en el video para las personas que lo vean, ya simplemente en el video vieron toda la información lo más cortico y preciso y también le pueden comprar, ¿sí? Porque a veces en el video solamente se coloca algo muy básico y debajo se genera el contenido. Hay personas que no leen, hay personas que prefieren ver un video, ¿sí? Hay diferentes situaciones. Entonces, ahora vamos a ver que si el color es azul, por acá decía el compañero, entonces mira, acá nos vamos a tomar el azul. Oh, esta no es la herramienta, nos vamos a tomar acá el azul, digamos, tomemos el azul este del botoncito, tomemos este azul, que es un azul más distinto. Oh, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, vamos acá y ¿por qué no me lo tomo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque estoy en la extensión. Entonces pongamos cielo. Ah, mira, acá acá hay muchos azules. Listo, vamos a tomar este y vamos a colocar acá y vamos a tomar el color. Oiga, ¿por qué ya no me sale? ¿Será que es porque está acá? Vamos a ver. Me lo imaginé. Listo, entonces salen varios azules. Digamos que vamos a seleccionar este azul oscuro. Entonces acá, vea que en este lado derechito, acá en este lado, no sé si le sale esto.
¿Esto les aparece? Acá aparece un cosito de números y dibujitos, el dibujito, la con cuadrícula. ¿Esto les sale, chicos? Acá a la derecha les sale, se lo voy a pasar por el grupo. Me confirman si les sale. Acá se los voy a enviar. Ah, bueno, ya me estaban escribiendo. No, no me han escrito nada. Ahí se los envié. Me dicen si eso les sale o no les sale. Ahí se los envía el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Entonces, esa es la herramienta cuando ustedes van a hacer, porque a veces las extensiones no aparecen ahí cuando uno comparte. Entonces, esa herramienta es la que cuando yo estoy buscando el color, me paro encima y acá cada vez que yo me paro encima, me va a arrojar ese cuadrito que les envié por el grupo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo selecciono el azul y me dice que es 002158. Ahora sí me voy a la plataforma esta, a la página de la mezcla de colores y acá lo pego. Y ya me toma el azul. Y mire si ve cómo me lo combina con varios colores azules. ¿Listo? Esto de acá abajo no sé para qué servirá. De pronto son combinaciones adicionales. No tengo ni idea, pero ahí tienen como para que cacharreen. Pero pues esta es la combinación general. ¿Listo? No me confirmaron. ¿La imagen que les pasé por WhatsApp les salía cuando les estaba compartiendo pantalla? ¿Sí salía? Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde se me hizo la página? Listo, nos vamos por acá. Bueno, ahí les di varias herramientas que les va a servir. En la página de ventas va todo desordenado, clarito, el tema de los testimonios, importante, el tema del contenido del programa, a modo de que se deslice, que le dan clic, eso tiene un nombre de ascensor, no, se me olvidó el nombre, acordeón, que le den clic y abre, y luego le dan clic al otro y abre, o se cierra, ¿vale? Eso lo manejan ahí. Para el tema de crashing, importantísimo, chicos, que tengan su propia página e instalen su pixel. No vendan en crashing si no tienen su propia página y pixel instalado, ¿vale? No lo hagan porque van a perder el dinero. En los botones, el botón de compra, acuérdense lo que les he comentado, saltan directamente al checkout. En el checkout es donde está la información para que la persona deje el nombre, tarjeta y decida comprar. Y si compra, ustedes ganan una comisión. En el botón de compra hay una manera para que ustedes también puedan pedir el email. ¿Vale? La persona le da clic y sale como un pop-up. Y entonces ahí le van a pedir el nombre y el correo electrónico. ¿Para qué? Para que ustedes direccionen a estas personas a un embudo de email marketing. Y entonces ya tienen la persona en el pixel y ya tienen la persona en el correo electrónico. ¿Vale? Eso es por si ustedes tienen una plataforma de correo electrónico que se pueden apoyar ahí adicional. Cuando manejan esto, se les van a disminuir la cantidad de personas que inician pago. Porque normal, es normal que la persona dé clic, ay, no, me van a pedir el nombre del correo y no siguen y se salen, ¿vale? Entonces, cuando no lo colocan, hay más personas que inician pago. Entonces, ahí están las dos alternativas. Una cosa que hay que tener presente es que si la persona no le deja el correo, mucho menos le va a dejar su tarjeta, o sea, mucho menos va a comprar, ¿sí? Entonces, por eso a veces eso ayuda a filtrar a la audiencia que ustedes van a llegar, ¿listo? Pero ya eso es que ustedes lo manejen y vean las métricas. Acá estamos hablando del tema del CTR y el tema del CPC. Acá las personas que dan clic y visitan la página, ustedes me van a sacar una métrica. La métrica se llama clics, espera, sería final dividido en inicial. La métrica sería visitas a la página. Acuérdense que visitas únicas ya no existe. Visitas a la página divididos en clics en el enlace. ¿Listo? Clics en el enlace y eso lo multiplican por 100. Perdónenme ahí que se ve como medio choneto y horrible, pero la idea es que entiendan. Entonces, cuando la persona da clic al anuncio y salta a la página de ventas, ustedes tienen que medir qué tanta persona de las que da clic salta a la página de ventas. Para eso se van a sacar esa fórmula, que básicamente esta fórmula se llama porcentaje de carga. ¿Listo? Porcentaje de carga. En Facebook no existe esa métrica, en Facebook la tienen que crear. En la parte cuando adicionan las métricas, arriba sale una opción que dice crear métricas. En estos días voy a subir un videito de cómo se hace eso. Para las personas que no saben y lo puedan manejar y sea sencillo de utilizar. ¿Listo? Ahora, la persona ya saltó a la página, luego saltó al checkout, tienen que también medir qué tantas personas saltan al checkout. Ojo, estos son tips para que puedan generar más ventas en caching. Tienen que sacar las métricas de cuántas personas inician pago. ¿Cómo se saca? Se saca con pagos iniciados, dividido en visitas a la página. ¿Listo? Visitas a la página y eso lo multiplican por 100 porque es un porcentaje. Uf, bueno, por 100.
¿Listo? Pagos iniciados dividido en visitas a la página. Toda persona que inició pago, de las que vinieron de la página, ¿qué porcentaje llegó? ¿Vale? En porcentaje de carga, la recomendación es que esté encima del 70%. Si está en 60%, tienes que trabajar para que llegue al 70%. Si está en 70%, buenísimo, trabaja más para que llegue al 80%. ¿Vale? Pero la meta es al menos en el 70%. Pagos iniciados, visitas a la página de destino, que ustedes tengan como mínimo un 30%. No es fácil. ¿Vale? No es fácil. Llegar a un 30% no es fácil. Normalmente, en cursos que yo me he capacitado recomiendan un 10%, ¿sí? Normalmente se llega acá, pero la idea es que mínimo estén un 30, 40, o sea, de ahí para arriba es ganancia. 50, 60%, el éxito está en que la página ayuda a convertir. Y por último, ya ustedes midan las compras, las tasas de conversión de compra, que pues obviamente todo interfiere de acuerdo a la cantidad de información, al precio, a la página, velocidad de la página, el creativo, sí, todo influye. Entre CTRs más altos que ustedes tengan, les va a salir más económico la compra, ¿vale? Entre CTR más alto, le va a salir el costo por resultado más económico. Y ese es el trabajo inicial. Que ustedes tengan muy buenos creativos, que estén testeando muy buenos creativos, buenos copies, llamados a la acción, todo ese tema que lo vayan manejando. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, respecto a crashing y estos tips que les he comentado adicionales, todo esto les va a servir para que ustedes generen más ventas en crashing. Importante, para crashing, al menos déjenme rodando 48 horas una campaña. ¿Listo? Se ha hecho que horrible. 48 horas una campaña me la dejan rodando para empezar a tomar decisiones. ¿Vale? Lo ideal es que ustedes lo dejen 3 a 4 días como mínimo. Facebook recomienda 7 días, que dejen eso quietico para tomar toda esa métrica del comportamiento de una semana y poder tomar decisiones, ¿vale? Otra cosa que yo a veces manejo respecto a los presupuestos, si en 3 días yo no tengo pagos iniciados, eso lo apago, si ya no me va a traer o se me va a salir costoso, pero eso yo lo saco con base al promedio de los resultados, de a cómo me está saliendo, si los costos me están saliendo muy elevados, lo manejo así. Algo que también ustedes pueden tener presentes es que al menos, con 10 visitas a la página de destino, tengan un pago iniciado, ¿sí? Lo que les estaba hablando abajo de los porcentajes, ¿vale? Para que ustedes se vayan proyectando al menos con esa métrica. Porque a veces llegan personas que tienen 30 visitas, 70 visitas y ningún pago iniciado. Entonces, si vamos a hablar de números y no de porcentajes, se pueden ir por allá, de que al menos inicien por ahí y ya tienen que empezar a trabajar la página. Siempre, 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 un 80% me atrevo a decir, el problema de la venta con crashing está en dónde está el problema de la venta con crashing. ¿Qué dicen ustedes? ¿En dónde está el problema de la venta con crashing? Que me atrevo a decir que es un 80%. ¿Dónde creen? En el creativo, en el copy, en la segmentación, en la página, en el pixel, en el checkout, en el precio. ¿En qué? ¿En dónde creen que está? Por acá Fabián me dice que en el copy. Por acá Andrés me dice que en la página. ¿Qué más me dicen ustedes? ¿Dónde creen que está el problema? A ver, dos comentarios más. ¿Qué opinan? Creativos. ¿Qué más? Creativos, listo. El creativo de una u otra manera le trae personas, ¿sí? Obviamente, entre mejor sea el creativo, va a traer más volumen de personas y la boca del embudo va a ser más grande, ¿vale? Pero mire, por acá dice, por acá dice Andrés, uno puede tener un buen copy y creativos, pero si la página no convierte, paila. Así es, la página, chicos, la página es fundamental. Fundamental la página es la que termina convenciendo a la persona. Facebook solo nos sirve para traer tráfico, ya, pare de contar, listo, pare de contar, Facebook nos sirve para eso. Ustedes deciden la segmentación, ponen la imagen y él les trae el tráfico que ustedes quieren, pero la página es la que convierte, la página es la que decide si la persona se queda o no se queda. Eso es como una película, ustedes empiezan a ver una película en Netflix, ponen una película y la empiezan a ver. Y si al principio no les gustó ni nada, nada, se desconectaron y se fueron. Sí, buscaron otra. Eso pasa con la página. Si la página es interesante desde el principio, conecta con la audiencia y todo el tema, ustedes se quedan viendo hasta el final. Pero si no, no.
¿Vale? Entonces, en la página hay que estudiar muchísimo, demasiado, demasiado, demasiado para poderla fortalecer. ¿Vale? Entonces, chicos, eso es lo que quería comentarles acá, unos tips adicionales para ustedes que estuvieron juiciosos, que estuvieron presentes acá durante todo este tiempo. Ahora voy a responder alguna preguntita. De pronto, si alguien tiene una preguntita, y mientras respondo preguntas, les voy a hacer una invitación muy amablemente. Por acá les comparto mi link de Telegram. Ahí tengo un canal de Telegram. En ese Telegram tengo bastante contenido por distribuir para que se unan, para que estén, porque va a dar contenido de ventas con crashing, de creativos, de copies, de segmentación, optimización de páginas. Todo eso voy a estar compartiendo ahí. ¿Listo? Ya tengo buen contenido para empezar a distribuirlo. Por temas del lanzamiento que estábamos, no había comenzado nada con eso. Entonces ahí les comparto mi canal de Telegram para que se puedan unir y puedan recibir esa información adicional. Recuerden que lo más importante no solo es aprender, sino aplicar lo que ustedes aprenden. ¿Listo? ¿Cuánto recomiendas de presupuesto para el remarketing? Alba, yo recomiendo inicialmente las campañas, yo manejo como un 70-30, 70 para traer público frío y 30 para el retargeting, ¿vale? Para volver a impactar. Pero un problemita del retargeting, se los voy a comentar en el canal de Telegram, es que, escúchenme muy bien a esto, ustedes traen pagos iniciados, traen personas que visitan a la página y cada día traen más y más y más y más. Pero si ustedes no hacen un buen retargeting, ese público se les va a enfriar. ¿Vale? Entonces, Alba, para responder tu pregunta, tú tienes que saber de cuánto es tu público, cuánta gente está en el pago iniciado, ¿sí? Si son 1.000, 2.000, 3.000. Y si tú estás haciendo retargeting y estás llegando solamente a 200, se te está enfriando el resto de gente. Entonces, el mismo anuncio te va a decir cuánto debes invertir para poder llegar a esas personas, ¿vale? Eso lo voy a ampliar en un videito también por ahí en el Telegram que les voy a compartir. Entonces, chicos, gracias a ustedes por estar siempre presentes, de verdad. Ahí les compartí el canal de Telegram para que se puedan unir, para que puedan estar. Se los voy a compartir también por el grupito de WhatsApp a los juiciosos que estuvieron acá. Y eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Sumamos una fotico? ¿Una fotico todos? Marcelo, ¿tienes una pregunta? A ver, Marcelo, respondamos la pregunta, Marcelo, y ya nos tomamos una fotico. Marcelo, puedes activar tu micrófono. A ver, ahí está. Te escucho, hermano, ¿cómo ¿Allá? vas? Dímelo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿No? Mira, el otro día puse en unos comentarios puse el link de lo que es Plan Gusquit, de la página. Y me pusieron en el comentario